¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar Bomberman Hero. Esa música es como una... se ha escuchado en algún Bomberman. Y vamos a escoger este archivo, ese fichero de no archivo, porque vamos a empezar desde cero. Ese es mi partida personal. Y vamos a comenzar por ahí. Bomber Nebula. Wow, apareció la estrella de la muerte. Estrella Primus. Necesitamos decirle a Bomberman y sus amigos acerca de esto. Justo ahora. Princesa Milan, algo se aproxima. Lleva este disco y escóndelo en el cuarto de ingeniería. Princesa Mila, estará... ¿qué vas a hacer? No te preocupes por mí, solo apresúrate. Y ahí comenzamos la aventura. Antes de comenzar, debo agradecerles a todos ustedes por el apoyo que han tenido en la serie de Holy Magic Century. Lo cual no me esperaba que tuviera 17 capítulos, la verdad. Bueno, yo esperaba para más capítulos, pero bueno, no importa. Muchas gracias por su apoyo. Y para reemplazar, para así ocupar los espacios que dejó Holy Magic Century, ahí voy subiendo el Let's Play de Bomberman Hero. Este lo he jugado hace años en el emulador de Proyecto 64. Y fue una buena experiencia. Y vamos al planeta Bomber, que de casualidad tiene como la cara de Bomberman. Bueno, una vez que se dé la vuelta, ahí lo verán. Ahí lo tienen. Parece que el planeta tiene... parece la cabeza de Bomberman por su satélite y su forma. Y comenzamos. Bueno, parece que Bomberman está viajando en el espacio. Y por ahora tenemos acceso al Área 1. Y estamos en la base Bomber. Y comenzamos. Les aviso que va a ser un capítulo va a ser un nivel corto por capítulo. Y como ven, al tirar la bomba de esos interruptores, se activa. Aquí es modo tutorial. Tenemos dos formas de lanzar la bomba. Así o así. Ah, y hemos desactivado la plataforma flotante. Casi no se ve. Bueno, parece un palito con hojas, esos árboles. Los botones son como para las cámaras. Y si los mantiene cargando, lanzará múltiples bombas. El máximo que se puede son 4.
así como los distintos power-ups. Como ya vistos en la saga de Bomberman, icónicos. El número de bombas que puedas colocar y el poder de la onda expansiva. Bomberman, estás de vuelta. Te entrenaré ahora. Ok. Nos vamos al ascensor. ¿Qué habrá sido ese? ¿Qué es eso? Y que comience. En las cajas, en distintos lugares, se encuentran ocultos ciertos power-ups y cosas por el estilo. Hasta las gemitas que nos dan puntos. Y tenemos como un sistema de puntos. Casi en la mayoría de juegos ni se ve este sistema. Vamos por los cristales para así para el puntaje más que nada. Y parece que una de esas plataformas, bueno, pues casi me da la onda expansiva, y si me da, me hace daño. Uy, es una gallina, cuidado. Y de la gallina sale 4 pollitos. Cerca, bueno, con esa onda expansiva ya cabe con los enemigos. Les aviso que pueda que trate de hacer el 100%, pero no voy a hacer el 100%. Y se preguntarán, ¿para qué es este chaleco? Ahí te lo muestro, poniendo la bomba y quedándome quieto, y no me hace daño la onda expansiva. Con este chaleco puesto, no me hace daño. No recibo daño. Esos cristalitos son como las monedas del Super Mario. Las acumulas y consigues vida extra. Eliminado. Pillamos los cristales. Pues casi me caigo. Los primeros niveles son nada más y nada menos que tutoriales. Parecen infinitos. Bueno, estos enemigos sí hacen daño a pesar de tener el chaleco. El chaleco solo me protege mis propias explosiones, de mis propias bombas, no de los enemigos. Y lanzamos una bomba y vamos y recortamos. Hay un cierto... Creo que me acabo de dar cuenta que ya no puedo regresar. Pero bueno, ¿qué más se puede hacer? Entramos y ya. 4 puntos. Y con eso terminamos. Vamos a completar un nivel por capítulo. Y con eso vamos a dejarlo por ahí. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están.
Y tampoco se les olvide activar la campanita. Tampoco se les olvide seguirme por las redes sociales y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima, a la misma hora y en el mismo canal.